damos las gracias por el esfuerzo que hace todos los años. Y hoy toca un tema que en abril, Sunway, we made the first tournament slow. Classical. And we do a test with chess.com last April during the pandemic. Hicimos un test para probar un campeonato online, championship online, with a normal mode, with Zoom, and it was a really complicated. Basically, it was the beginning of the European Championships nowadays, the online European Championships. They copy what we made, and they readapt some few tools. So we used Zoom, they are using the Zoom. We used chess.com, now they are using Tornello, I think. So basically they are doing the same, but the Sunway, it was the first company, the first organizer with a classical tournament online. And with some money prizes, I think 6,000 euros in money prizes to the tournament. Pues, la bienvenida. Muchas gracias. A ver, y después de la reunión. Do for me. Okay. Muy bien. Okay. The PowerPoint will be in Spanish because they asked me in Spanish, but okay, I can do more or less half and half or only in English. We will talk about the online chess. We will compare. We will see the positive things and the bad things, negative things about online chess. We will think about tournaments online. We will think about what is better to the organizers, to the sponsors, if the board tournaments or the online tournaments, because it's totally different to the chess players, but it's totally different as well to the sponsors. So we must to think what is more attractive to put the prizes in the tournaments. Ah, sí, perdón. Nosotros entonces vamos a hablar de un tema que es el ajedrez online. Vamos a comparar, vamos a decir un poco lo que serán entonces los puntos positivos y los puntos negativos del ajedrez en línea. Vamos a hablar un poco de lo que serán los torneos online, y vamos a hablar un poco también del tema de marketing, lo que es más interesante a nivel del organizador, el que es más interesante para los jugadores y para los patrocinadores. Porque hablamos de ajedrez, pero son dos cosas muy distintas, jugar ajedrez en línea o jugar el ajedrez presencial. Porque el presencial es lo que estamos jugando ahora en diciembre de 2020. Otra cosa es lo que se jugó en abril, el Sunway Online, que fue lo que decía Fran, el primer torneo de clásicas online alguna vez en la historia. So, first of all, we will think about individual matches. Primero vamos a pensar las cosas que tiene el ajedrez en línea buenas por partidas individuales. First, you of course you can choose your opponent level. Primero usted puede elegir el nivel de su rival, o sea que puede filtrar a decir que quiere jugar solo con jugadores con más elo que usted o más o menos de su nivel. So first you can choose if your opponent will have or must have more rating than you, or the same or less. So that it's a good point for the online chess. On the board tournaments, you cannot do that. Of course, individual matches, you can do that, because you can choose one of your friends to play. But
In the online chess, you have thousands and thousands of persons, of players, which are available to play. Esto quería decir con esto que usted en internet tiene un montón de gente, tiene millares de personas que están disponibles para jugar de varios niveles. Y si en el ajedrez presencial usted está un poco más condicionado a elegir, digamos, uno de sus amigos que esté más cercano, o sea, aquí ahí entra un poco el tema de la distancia. The time control. So if you want, if you like 3 minutes plus two, 5 minutes KO, 10 minutes. So in the online games, you can choose on the board. You cannot choose, so you must agree with your opponent. O sea, esto es decir que usted en internet puede filtrar ya que solo quiere partidas de algún ritmo, 3 más 2, 5 minutos, bueno, el ritmo que usted quiera, y tiene más libertad para elegir. En el ajedrez presencial, usted está más limitado, o sea que usted y su amigo, entonces, estén de acuerdo que quieren jugar un tipo de ajedrez, 3 más 2 o 5 minutos, lo que sea. Es decir, que aquí tenemos más opciones en el ajedrez online. So in the online chess, you can, if you are a bit tired or you have a blitz game and you are a little stressed, you can stop and you can continue when you want. In the onboard tournaments or onboard games, it's not like that. You finish and you start again. So, perdón. Y entonces, es decir, que en el ajedrez en línea, usted puede terminar una partida, decir, ahora voy a tomar un té, ahora estoy cansado, voy a parar unos minutos para descansar y puede volver a la partida o volver a hacer otra partida cuando usted quiera. En el ajedrez presencial no pasa eso. Normalmente usted termina una partida de Blitz, ya empieza otra y sigue así el ritmo, o sea, va mucho más rápido. After, we should to think in the online chess, you can finish your game and you can analyze the game with the engine, or you can analyze with your opponent. And on the board, usually you don't go with the engine with you, or you don't should go with the engine with you. Yeah, this is something good in the online platforms because nowadays they already have some engine to help you doing the analysis. O sea que usted terminando la partida, ustedes pueden ya analizar la partida con su rival o pueden también utilizar las máquinas que las plataformas ya lo ponen disponibles a los jugadores, para que nosotros aprendamos también o miremos las jugadas que podríamos haber hecho mejores que las nuestras o las que hemos hecho menos buenas. And something which the most part of the platforms already have, it's a chat, so you can share ideas with your opponent after the game. That it's good. And that it's to because in the online chess, and we will talk later, you don't have social contact, so you have a chat, you can share your ideas. O sea que el ajedrez en línea pierde un poco, y eso lo voy a hablar más adelante, que perdemos el contacto social, y entonces las plataformas nos dejan un chat para que nosotros podamos escribir al rival, o sea, compartir algunas ideas. A ver, uy, esto no debería estar aquí, pero no pasa nada. So, about tournaments. Tournaments, it's interesting talking about online tournaments because we never had so many tournaments than in 2020. Okay, everyone can understand why. It was because of the COVID, and because of the COVID, the organizers readapt everything, or tried to readapt the most part of the things, the best possible to be played on the internet.
O sea, estaba a decir que prácticamente nunca hemos tenido tantos torneos en Internet como en el año de 2020. Y esto es fácil de entender porque ha sido por la pandemia. Y los organizadores han intentado readaptar el máximo posible los torneos de ajedrez para las plataformas como chess.com, como chess24, Tornelo y Lichess. The good thing of the online tournaments, it's anyone can play a tournament, and for that, the player only need to have an internet connection. So you can be at home, you can be in the work, you can be on the beach, you can be in the street. I don't will say driving because can be a little dangerous. O sea que ustedes, para jugar en los torneos en línea, basta que tengan conexión a internet. Usted puede estar en un jardín, en la playa, en su trabajo, en su casa, y puede jugar cualquier torneo. O sea que esto no obliga a que nos desplacemos a algún sitio. Esto es uno de los ventajas que tienen los torneos en línea. Por otro lado, se pierde la parte social porque se juega a través de máquinas. Esto, o sea, nosotros estamos enfrente a un ordenador, a un móvil, no tenemos el rival delante de nosotros, o bueno, o cerca de nosotros, la mayoría de las veces. Entonces, perdemos el contacto social. The social contact we will lose for sure because we are using a machine, a PC or cell phone to play. So we should have some careful when we talk about online chess for the future. Por otro lado, los torneos de ajedrez en internet hacen difundir mucho más el ajedrez, nos hacen llegar a mucha más gente, traer mucha más gente para el ajedrez. O sea, una de las cosas más difíciles que el ajedrez vivió en las últimas décadas es que fue perdiendo gente. Bueno, ahora estamos recuperando. Pero con el ajedrez en línea, esto es como una máquina para atraer a la gente para el ajedrez. O sea, esto tiene que ser visto como una cosa positiva, o debería ser vista como una cosa positiva. So, with the online chess tournaments, we must think in the last years we were losing players, or in the last decades we were losing chess players. And with the online tournaments, online chess, we can teach another people we can teach them chess. We can start some put them some interesting on the chess, and of course, grow up the chess community. So about tournaments with prizes. Y acerca de torneos con premios. Todos los jugadores quieren recibir premios y en 2020, cuando el ajedrez presencial paró por completo, algunos organizadores han decidido poner premios en torneos online. Esto va muy bien, desde ya os puedo decir que va muy bien porque va a crear mucha competencia, porque igual durante una pandemia hay gente que no puede viajar, es verdad. Hay gente que mismo sin pandemia está limitada por su país, por motivos políticos o por otro tipo de motivos, a viajar, o entonces puede que sean motivos financieros, están limitados. Y esto va a crear, va a hacer con que los torneos sean mucho más fuertes porque todo mundo puede jugar. Claro que poner los premios está bien, porque va a atraer muchos más maestros, digamos, entre comillas, los tubarones del ajedrez. So, the tournaments with prizes have something good because the players don't need to travel. It's a good point. Another thing is some players cannot travel because a lot some different reasons, political reasons, financial reasons, or something else. So
online chess tournaments will open doors to amateur players, or I will say the sharks players, play the tournaments and put the tournament much stronger than the normal. La cuestión que se levanta es que los torneos online que no sean por invitación pueden ser perjudiciales o no para difundir el ajedrez. ¿Qué quiero yo decir con esto? Es que cuando se hace un torneo, como hemos organizado el Copa de Naciones de la FIDE en chess.com, que era por invitación, ahí hay un riesgo muy bajo de trampa. Aquí entramos en el tema de las trampas en ajedrez en línea. O sea, si es por invitación, esa gente, bueno, son algunos de los mejores del mundo, a esa gente tiene más a perder que a ganar si hacen la trampa. Entonces baja el nivel de riesgo para el torneo. So I'm talking about some tournaments which are the players can must be invited to play, or open tournaments. What is better, open tournaments or invited tournaments? It's easier to answer to the first step. It's of course round robin or closed tournaments only by invitation. Because why? Because for example, I don't know if you follow the Nation Cup, the FIDE Nation Cup. It's by invitation, so that players have more to lose if they do some type of cheating than to get. So the risk of cheating, it's very low in that type of tournaments. In an open tournament, the risk of cheating, it's much higher. Why? Because the people paid a fee, it's open, so that means we have much more players than the tournament by invitation. And we have a lot of amateur players which want to win against some title players. So here we have an important question to analyze in the future, if we have more pandemics or troubles, or if we want to develop more the online chess tournaments. Y otro punto que ustedes aquí no ven porque al final le he tapado con esta imagen, es que qué imagen queremos nosotros pasar del ajedrez. So the question, the last question in, is what image we want to share with the online tournaments or with the tournaments. So that means we can pass a good image with the onboard tournaments for sure, like the Sunway Sitges. We have some of the top 100 players here, but of course it's easy to everyone in the online tournaments have the same players or best players yet as well. So in the online, it's for one side, it's not so easy pass the image and the player's image, but the tournament image. So because of course we don't have so many pictures, and in onboard tournaments we have Leonard to do the pictures, but okay, to sell the idea, the online tournaments are better. Es decir que para los torneos en línea es mucho más fácil tener jugadores más fuertes de los que están aquí en el Sunway jugando, porque claro, no hay están en todo el mundo y pueden jugar desde casa, pero para el imagen de ajedrez puede ser bueno o puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque no vemos la gente personalmente, no les podemos hacer las fotos, y por otro lado, en internet igual podemos manipular un poquito más la cosa para vender esto a los futuros patrocinadores o al público en general.
anti-cheating systems. That depends of each platform. Esto va a depender de cada plataforma. I wrote here, when we create a chess platform, one of the things more important nowadays, it's the anti-system system. More and more, we found amateur players and professional players doing some type of cheating. And we found much more people which don't trust in the opponents, don't trust in the platforms. Like, the question is, can we trust in the platforms or not? Yo prácticamente traducí la primera pregunta. So that means we can trust in some point in the platforms for sure, because first the most part of them or all of them have an algorithm, so they reduce they filter if the player it's playing like usually. Or something strange is happening. O sea que nosotros podemos confiar hasta un cierto momento en las plataformas, porque ellas tendrán un algoritmo que nos va a decir si el jugador está jugando las partidas como normalmente o si algo raro está pasando en la partida. Es decir, si el jugador ha jugado todas las buenas, el algoritmo va a disparar una alarma y nos va a decir, amigo, lo siento, pero este tiene aquí o es una mente brillante o entonces está con la máquina. Pues el algoritmo ayuda, pero el algoritmo no nos va a decir, no nos podemos fiar 100%, porque claro, cuanto más alto sea el nivel del jugador, o sea, si ponemos aquí un Kasparov con un Carlsen, igual el algoritmo va a disparar muchas veces porque ellos... Kasparov ya no juega casi online y entonces no tiene base de datos de los últimos años de Kasparov. Entonces hay un riesgo que el algoritmo falle también. So the algorithm can fail as well, because the algorithm is thinking in last games of each player. If you put Kasparov against Carlsen, Kasparov don't have so many games on the platforms to analyze in last years, at least in last years. And of course the algorithm will give alarm like, okay, and this guy, it's using some engine, and you start thinking, okay, but it's Kasparov, so who have reason, Kasparov or the algorithm? So here we have some risk about using the algorithm. And of course, if we are not using, or if we are not talking about highest level, but we are talking about lower level, the risk of mistake, it's very high, because of course the players have less games, the level it's much more lower. So if for lucky the player do 5, 6, 10 good moves consecutives, the algorithm will say, this player, it's strange, so please follow the player. O sea que en nivel bajo hay menos nivel, basta que por suerte el jugador juegue las 5, 6, 7, 8, 10 jugadas buenas consecutivas, ya tenemos aquí la máquina a decir al árbitro, tienes que seguir a este jugador porque casi seguro que estás haciendo trampas. O sea, hay algún riesgo, sí, de que el algoritmo falle. Using the video. Nowadays, after the Sanoi Sitges online, we organized by Zoom and Skype, and the players used the chess.com to play. But the video, it's useful. Some people say, yeah, but what the arbiter can see by video? The arbiter cannot see nothing. No, we pick some players on the Sanoi online sitches by video.
why or how. Basically, we listen what the people is saying, and the people cannot talk during the games. We can follow the eyes, so if the player is not looking to the PC and if it is looking for the side, we can follow and start checking the moves, what happened in each move. We can mark the moves, so the video can help us, can be very useful for us. O sea que mucha gente se pregunta qué hacen los árbitros con el video, haciendo la llamada del video en un torneo de ajedrez. Puedo decir que en el Sunway Online nosotros hemos pillado a algunos jugadores utilizando que gracias al video. O sea, algunos de ellos, yo mismo activé el audio, o sea, para tener certeza si estaban hablando o escuchando algo, y los pillé así, y ahí hemos cerrado las cuentas de esos jugadores, lo hemos echado del torneo. Pero también porque ahí podemos seguir los ojos del jugador para ver si está mirando al ordenador, donde está el tablero, o si está simplemente a mirar algunas veces a los móviles o a algún libro, alguna cosa que tenga. Es que si no tenemos entonces las cámaras activadas, el jugador puede estar jugando un final y en la verdad está con un libro de finales, y entonces pues ahí sin la cámara nunca vamos a saber si el jugador igual escuchó en algún sitio cómo se ganaba el final, o entonces si está, si tiene alguna ayuda. Diga, señor Manfel. Hoy he visto un tweet de un torneo que se está jugando que las cámaras están puestas detrás, sí, del jugador, con lo cual tienes una visión muy grande de lo que está haciendo. Pero de todos modos quería decir que yo no juego ajedrez, pero tengo un hijo que juega, y por la experiencia, de momento el online es muy negativa y está perdiendo mucho prestigio porque no se está haciendo bien. Yo creo que cualquier cosa que quieras hacer online, si quieres dotarla de profesionalidad o hacerla bien, si no se dotan los medios, si no se ponen los medios adecuados, esto va a ser... Al final, porque ¿qué pasa? Cuando oyes a alguien, he ganado el torneo online, la gente, ah, bueno, pero online, como diciendo, y ha pasado en Cataluña por lo menos, ha habido tres torneos online, donde jugadores que nadie conocía han llegado a la final, y en la, cuando han jugado con cámaras, ha sido una... Ahí se ha visto... No, sí, ha pasado. Quería decir con esto que, como en todos los deportes, al final hay que dotar de medios. Entonces, para hacer un torneo online como Dios manda, o se invierte en medios, cámaras, jueces, árbitros, lo que sea, o al final no deja de ser una cosa para mí muy negativa de cara a la gente. En gran parte estoy de acuerdo con usted, y eso más adelante ya va a ver que a los pocos voy caminando también en esa opinión. Dime, Javi. Que si juegas, el algoritmo te puede saltar si juegas toda la apertura bien, porque te la sabes de memoria. A ver, en el algoritmo, las aperturas, el algoritmo calcula más posiciones clave. O sea, cuando ver hay una posición que está más complicada, el algoritmo empieza a calcular las posibilidades que tienes y la profundidad que tienes que analizar eso, y entonces empieza a calcular con qué cuidado el tiempo que tú gastaste para saber la jugada buena con el complejo que era la posición. O sea, en la apertura, el algoritmo, a no ser que sea una apertura poco usual, el algoritmo no te va a decir nada. Pero si a medio juego estar ahí y al final encuentras un mate en 7, 10 jugadas, cuando tienes todas las piezas, igual el algoritmo va a decir, bueno, en 10 segundos ha descubierto un mate en 7, pues vaya, aquí hay cosa. O sea, más en finales y medio juego. En la apertura, el algoritmo tiene las bases de datos, entonces ya sabe que ya tiene un número de juegos, ya sabe cuál es la más usual, menos usual, las que
realmente el jugador que está jugando, porque tienes que pensar que la plataforma recoge todas tus partidas. Entonces el algoritmo va a buscar el histórico todo que tengas para saber si tú alguna vez jugaste eso. Igual te puedes decir, pero yo nunca había jugado a esa apertura, pero tenía un libro y quería experimentar, probar cómo me saldría. Vale, y igual el algoritmo, la primera partida va a decir, aquí puede que haya algo. Haces la segunda te va de maravilla, el algoritmo empieza a ponerte niveles de riesgo. Vas a la partida 7 y sigues, el algoritmo va a decir, a ver, pero ¿sabes todas las variantes de una apertura que no es muy usual? Aquí hay algo, o sea, aquí hay algo. Y ahí después toca al equipo antitrampa un poco decidir qué hace entonces con ese jugador. Para lo que decía el compañero, para las medidas de seguridad, yo creo que una buena solución sería que tuviesen que los jugadores que quieren jugar online tuviesen que pagar una cuota anual, yo que sé, 50, 100 euros, y esa cuota se usaría para hacer un sistema de seguridad en su casa. Si quiere jugar, sí, paga una cuota, por ejemplo. Por ejemplo, el que juega a fútbol tiene que pagar una buena cuota, o sea, por lo mismo, quien quiera jugar online, que pague una cuota. Para hacer eso, codificar criterios y eso, una página web. Vale, eso yo iba a hablar más adelante, pero también puedo hablar ahora. Pero ahí hay otra cuestión. Entonces el algoritmo se construye a partir de, no de que lo pide, sino a partir de lo que, la información que hay de las partidas del jugador. Eso es. Es decir, que si un jugador ha jugado 3 o 4 partidas solo, entonces, no hay suficiente información como para construir su nivel. Eso, porque eso. Hay un algoritmo que no se puede. Efectivamente. Evaluar, no se puede decir, es que este jugador aguanta una serie de 5 jugadas buenas seguidas o no, porque no hay una información detrás, sí. No hay ningún historial. A ver, eso es cierto. Usted tiene. Me alegro que haya pasado bien entonces el mensaje, y es efectivamente eso que pasa. Por ejemplo, nosotros en el Sunway Online, nosotros queríamos poner o hemos pedido el rating FIDE, porque más que todo para que también los árbitros, y para no haber tantos errores posibles del algoritmo, que los árbitros pudiesen revisar las partidas, pudiesen mirar los elos y tener también algún margen para decidir ahí qué pasaba con la partida. Era un riesgo que ustedes me pueden decir, pero eso pone mucha presión al equipo arbitral, porque están mirando para números, que es el elo, están mirando para partidas, y igual partidas que los jugadores tienen más nivel que los árbitros, que puede pasar. Por suerte, el equipo arbitral del Sanway Online, yo tenía... elegí ahí un maestro feed para estar ahí también para subir un poco más el nivel, porque realmente había jugadores de mucho nivel en el torneo, pues he tenido esa suerte. Ahora, puedo decir que para ese torneo y para otros torneos hubo gente que creó cuentas en chess.com para que los jugadores... Por varios motivos. Uno era para que los jugadores no fuesen a analizar el historial de partidas. Vale, eso no es prohibido. Otros han creado cuentas porque habían hecho trampas utilizando otras cuentas. Entonces, ahí chess.com trabaja muy bien con eso, porque identifica el IP de los jugadores. O sea, consiguen decirnos que en ese ordenador ya hubo una cuenta o algo se pasó, y con el email o con algunas informaciones más, chess.com ya nos consigue decir si es una sospecha o no. Yo puedo decir que hubo un jugador, bueno, no voy a decir el nombre ni el país, pero que antes de la partida empezar yo llamé al jugador y le dije, mire, tú tienes 2 ordenadores,
enchufados en, con el mismo IP. Por favor, solo puedes utilizar uno. O sea que el otro tienes que apagarlo. Y bueno, la verdad es que me dijo, ah, sí, sí, es que uno está mi hijo en un ordenador y el otro es el mío. Pero estamos los dos en, con el chess.com abierto, sí, pero es que yo estoy jugando, yo, ya, pero están los dos con la misma cuenta. O sea, cuidado, cuidado con eso. Pues ahí, cuando hay algún tipo de evento, principalmente eventos, las plataformas tienen más poder, tienen, consiguen saber más detalles de lo que está sucediendo en cada IP, o sea, en cada casa, en cada territorio. Sorry, I was talking in Spanish, but they was asking something like, okay, if the players don't, if the players create a new account on some platform, the algorithm don't have any historic of the games. So how can the algorithm calculate if have a risk or not, anti-cheating risk? So the algorithm first put you in one level, and he told to the artists or to the anti-cheating manager, okay, leave him play some games more, and after your games, your level risk will change. So that means in some moment, the arbiter or the anti-cheating team must decide what to do with you. If the level, it's like, okay, you are playing strange opening and you know all the good moves, that means, or you are grandmaster which know all the openings, or you have some help from outside. So that means your level, it's of your risk, it's very high. Ahora, por un, ustedes me habían dicho de la cuota, entonces para jugar, y porque como ha dicho el señor Mombel, que el ajedrez online está a pasar a ser algo negativo. Pues sí, la verdad es que el ajedrez online empieza a ser negativo porque vemos muchos jugadores amadores, aficionados, que quieren tener un buen resultado con un maestro simplemente para lograrlo y decir que han conseguido, ni es, ni tanto por los premios, e intentan hacer trampa. Eso os puedo decir que durante el confinamiento, en Portugal, yo empecé a organizar torneos para gente de más de 2.200 de LOFIDE, y en algún momento hubo gente que ha conseguido la contraseña de esos torneos y se apuntó. Y os puedo decir que veía ahí resultados que eran, bueno, voy a decir una tontería, una barbaridad, porque la partida se veía, era de caras, que el jugador que estaba jugando contra el maestro había descubierto jugadas que, bueno, que ni estamos hablando de maestros que jugaron en ese torneo como Maxime Lagarde, o sea, estamos hablando de jugadores de 2600 también. Ahora, por el tema de la FIDE, por el tema de, del desarrollo del ajedrez online, hay que ver que la FIDE es la Federación Mundial, y la FIDE tiene una plataforma que es el FIDE Arena. Pero eso no implica que, la, que esa plataforma funcione mejor o peor que las otras. O sea, mi, yo tengo mi opinión. La opinión es que la FIDE no ha pensado muy bien en el FIDE Arena, o sea que el FIDE Arena se quedó un poco olvidado en los últimos años, además que hay el elo de FIDE Arena y hay los títulos Arena FIDE Master, Arena International Master y Arena Grand Master, y no se ha valorado eso, además que el, creo que el título de Arena FIDE Master ahora está a quien tenga 1700 en internet, o sea, es una gran discrepancia entre ser FIDE Master o ser Arena FIDE Master. De 2.300 para 1.700
Bueno, es una gran diferencia. Pues las plataformas como Chess.com, Tornelo, Chess24, Lee Chess no tienen nada que ver con la FIDE. Son plataformas totalmente privadas de jugadores, de árbitros, de entrenadores que han decidido hacer ese trabajo. Y bueno, algunas trabajan mejor la parte de los algoritmos, la parte de las antitrampas. Otras trabajan mejor los eventos porque tienen mucho más contactos, porque ya están hace años en algunos países donde están los jugadores más fuertes. Pues entonces, la verdad es que cada plataforma, y dentro de poco voy a hablar de las plataformas, cada una tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas menos buenas. El problema está que la FIDE no tiene condiciones financieras para organizar sus propios campeonatos, y por eso abre las candidaturas a que los organizadores organicen olimpiadas, campeonatos del mundo y todos esos otros campeonatos. Y la FIDE se olvidó un poco que para conseguir más jugadores el internet es súper importante. O sea, mientras la FIDE no cree reglas, condiciones para el ajedrez online, el ajedrez online no va a pasar mucho de este nivel. O sea, podemos tener más jugadores y llevarlos para el ajedrez federado, pero mientras la FIDE no diga esto es valedero para el OFIDE, pero para ser valedero para el OFIDE tiene que tener una cámara delante, una cámara detrás, tiene que tener el audio, tiene que tener todo eso, pues mientras la FIDE no piense cómo quiere hacer las cosas, nosotros no podemos valorar demasiado el ajedrez online. Un minuto, Xavier. So, I was talking, the FID already have one platform, the Arena FID, and they already created the titles, Arena FID Master, Arena International Master, and Arena Grandmaster, but it's a big difference between the onboard and online. Because for the Arena FID Master, for example, I think the rating it's 1,700, and to FID Master it's 2,300. So the difference it's very, very big. And I think, but this is only my opinion, FID didn't spend time thinking how to develop the Arena platform, the online chess, but the focus to FID still being only the onboard tournaments. So FID stopped a bit on the time, and now they are already doing some tournaments, online tournaments, but if you see, they don't use the Arena FID platform, but they use Tornelo or chess.com. The question is why? ¿Por qué se utiliza el chess.com y el Tornelo y no el Arena FIDE para campeonatos de la FIDE? So Leonard will answer. The FIDE doesn't own the FIDE platform. Yeah. So it was like I was saying, the FIDE didn't thought very well spend about online chess until now. Dime, Xavier. Eso no lo tengo seguro. Eso no lo tengo seguro, pero creo que sí. Creo que sí. Eso te puedo decir que jugué una vez ahí, al inicio de la plataforma, y la verdad es que no me gustó mucho, y bueno, dejé. Y después, porque yo no valoro los títulos de Arena FID Master o Arena International Master, porque si fuese el mismo nivel, si hablásemos que Arena FID Master fuese, bueno, ya no digo 2-300, pero 2-200, igual la gente iba a valorar un poco más. Pero cuando te obligan a tener 2-300 para que seas maestro FID,
pero si en internet 1700 es suficiente, eso quiere decir mucho. Quiere decir o que la FIDE está buscando cobrar por títulos que no son importantes, o sea, es una forma de entrar un poco de algún dinero para la FIDE, o entonces decir, bueno, reconocemos que hay jugadores que les gusta jugar online y, bueno, quien juega online son los aficionados de los aficionados, y entonces 1700 es suficiente para un título FIDE. Entonces yo creo que pierde el valor cuando pones el nivel tan bajo como el FIDE Arena ha dejado. Aquí el último punto, lectura facial. Hay una plataforma que es de un chaval español de Valencia que está desarrollando esa plataforma para torneos. Ya empezó hace un par de meses, por lo menos, a organizar por invitación algunos torneos. Y la idea de esa plataforma es poner un poco en los torneos de ajedrez como el póker. O sea, se paga la entrada y se cobra los premios. Pero aquí, además de cámara, además de algoritmo, él tiene un sistema que va a leer la cara. O sea, basta que el jugador esté muchas veces con los ojos fijados en otros sitios, va a saltar una alarma. Por ejemplo, para el jugador registrarse, la primera vez que va a crear la cuenta, tiene que hacer la foto. Cada vez que quiere jugar un torneo, tiene que estar con la cámara y la cámara le tiene que reconocer la cara. ¿Por qué? Porque si no, puedo dar mi contraseña a alguien. Hay un gran maestro jugar por mí y bueno, ya está. Entonces ganó el torneo y era un torneo para aficionados. Pues está esta plataforma. Os puedo decir que en enero pienso que la Federación Catalana ya va a organizar algún torneo con esta plataforma. Esto todavía está en fase de test. Pienso que la Federación Valenciana también hará algo muy, muy pronto. Que hablé ya con el presidente de la Federación de la Comunidad Valenciana sobre esto, y claro, el chaval es el jugador catalán, pero es de Valencia, entonces estas dos federaciones por lo menos lo quieren probar, y la Federación Asturiana también, por lo menos tres federaciones autonómicas se han animado a ayudar a desarrollar este sistema, a ver cómo funciona. En este momento, esta plataforma es para torneos pequeños, 50-60 jugadores, todavía no da para más. Fue creada en Budapest, donde él estudió, y bueno, ya va muy avanzado, y los torneos, últimamente los torneos tienen gran maestros que les está gustando jugar en con este sistema, con esta plataforma. Uno de ellos es el gran maestro chileno Rodrigo Vázquez, otro es el maestro FID Adrián Jiménez, también José Cruz de Perú también tiene jugado algunos torneos en esta plataforma. O sea, en principio, claro que como cualquier plataforma están al inicio, y bueno, hay que ir haciendo algunos ajustes para que se vaya mejorando. Dime, Xavier. ¿Que esa plataforma se parece a Lichess? Esa plataforma. Se parece a Lichess porque yo jugaba en esa plataforma porque lo conocemos, el creador de la plataforma. Muy bien. A ver, la plataforma es... Él tiene la plataforma, pero él tiene la máquina que puede utilizar el Lichess, puede utilizar chess.com, puede utilizar cualquier plataforma y utilizar al mismo tiempo esa máquina. O sea, no hace falta que estemos en su plataforma. Pero él empezó a organizar torneos en Lichess
porque la gente en un momento el ICES ha tenido un boom, que todo el mundo fue para escapó al dejó un poco el chess.com, el chess 24 y se fue al ICES por ser muy fácil de jugar ahí, por tener pocas cosas, o sea, la gente y los tableros tiene un es más fácil de ver las piezas, los tableros son un poco más grandes, o sea, el ICES sí que está es una plataforma sin beneficio, entonces no busca tanto vender productos como chess, chess.com, pues está entre comillas más limpia, se enfoca más en jugar una partida ahí. Pues él sí organizó los torneos en ICES porque descubrió que la gente estaba ya organizando torneos de ICES, entonces para probar cómo iba la máquina de él, dijo, bueno, vale, nosotros hacemos el torneo en ICES como ustedes lo hacen siempre, pero con mi sistema. Pues, y así empezó. Ahora, yo sé que, y tengo hablado con él, que él quiere o está terminando de preparar la plataforma de él y después el futuro es que tenga su propia plataforma. Pensó que en 2021 la Federación Catalana ya hará un torneo en su plataforma. Por lo menos por lo que me ha contado, vamos a ver qué tal sale. So, sorry guys. In Spain, one guy invented a new platform, and that platform now it's only to do some tests, and the platform read your face. So to create an account, you must have camera. They took a picture. They take a picture, and every time when you want to register in your in some tournament, the camera must read your face to see if it's you or if it's someone else in using your account. So that is to start do some filters until the start of the tournament. And the camera during the games, it's always reading your face to see if you are looking to the PC or if your eyes are reading something in another place. So to help the arbiters, to help the algorithm to understand what is happening in your game. In the next year, in the next month, they should organize one or two, I will say big tournaments, because it's the beginning of the platform, with the Catalan Chess Federation and with two federations more from Valencia and Asturias, in so both Spanish federations. And this it's to grow up. In the beginning, the guy organized some tournaments in ICES because everyone was using ICES, and he used his machine to try to test if was everything okay. He's still organizing some tournaments with that to find some mistakes. So in 2021 that platform should be ready to the tournaments. So about the most famous platforms, online platforms, we have ICES, chess.com, chess24 and Tornello. All of them are chess platforms, all of them are totally different. ICES, it's the most, I will say, clear platform, because you don't have you have a lot of tools, but don't try sell you nothing. It's without benefit. You have some grandmaster or a lot of grandmasters playing there already, because in some point the people prefer ICES than chess.com. O sea que en ICES, ya como había dicho, no intenta vender nada o prácticamente nada, pero sí que tiene cosas muy buenas. O sea que ustedes tienen la máquina que pueden analizar la partida. Ustedes pueden crear un club y organizar torneos solo para gente de ese club que ustedes han creado. Pueden crear torneos por equipos. Es totalmente gratuito.
Mientras el chess.com tiene muchas, tiene realmente muchos enlaces, tiene mucha información, y puede que eso a los ojos de algunas personas complique un poco la cosa, porque tiene clases, tiene torneos, tiene los matches individuales, tiene los puzzles de ajedrez, tiene los periódicos de ajedrez, o sea, tiene de todo, y por veces el tener de tanto pasa a ser algo menos bueno. No voy a decir negativo, porque yo creo que en el ajedrez muy pocas cosas son negativas, y cuando hablamos de las plataformas, entonces pienso que la gente se esfuerza para tener el máximo, porque la comunidad de ajedrecistas es muy pequeña, pero es menos bueno. So in chess.com we have a lot of information. You have classes, you have puzzles, you have tournaments, so you have newspaper, you have so many things which can complicate your eyes, and you open the website and you can stay a little tired only after open the homepage. And I think Lichess win against chess.com with that. Of course, are totally different. One, it's a company with benefits. Another, it's a company without benefits. So it's a big difference. We have Chess24. Chess24, it's a bit like chess.com. In my opinion, not so strong, not so famous, but I think the most issue of Chess24, it's the focus. They focus only, or not only, but the most part of Chess24, it's focus in Spain, or Spanish, to Spanish people, and not international community like chess.com. So they filter a lot about that. Que Chess24 tiene se enfoca mucho en el, digamos, en el mercado español, en España o en el sur de América, y no tanto en los demás eventos. Claro que en los eventos a nivel mundial ellos tienen que hacerlos, pero otros torneos importantes que no estén los candidatos, pues ahí ellos se olvidan un poco. Entonces creo que el Chess24 todavía pierde un poco para el chess.com en eso. And for last we have Tornello. It's a new platform to organizers and to the artists. They assume that it's Tornello, it's to artists and organizers, because it's only two tournaments. It's an Australian platform. The feed and the issue are using now Tornello to the tournaments. I used it once in a feed event. To be honest, I didn't like so much. I don't see what they have better than the others. Okay, well, the game starts automatically. Yeah, but almost all the platforms do that in the chess event. So I don't see what is the upgrade of Tornello if we compare with the others. Of course, here we must think about something very important. Aquí hay que mirar una cosa muy importante, que los jugadores, los candidatos, todos los jugadores importantes tienen contratos con empresas como Chess24 y Chess.com. O sea, Caruana tiene con Chess.com, Carson tiene con Chess24. Pues aquí va a crear un problema cuando la FIDE quiera organizar algo en internet, porque igual si lo hace en Chess.com o en Chess24, uno de los dos no podrá jugar. Uno de los dos podría hablar de muchos jugadores. Pues pienso que por eso la FIDE ahora está a elegir Tornello, por ser, digamos, la plataforma más neutra de todas. So Carlsen and Caruana, they have contracts with the platforms, chess.com or chess24. And of course, when the FIDE want to organize some event in one of these platforms,
have some problems, because if they choose chess.com, that means maybe Carlsen don't will play there. If they choose chess24, maybe Caruana say no, I cannot play there. So they, I think it it was because of that they choose a Tornello, to because it's a neutral platform, it's totally new, so they don't have any type of contracts, the players don't have any type of conflicts, so it's better to the events. Sobre el mejor del ajedrez online, como ya había dicho, el marketing, o sea, es mucho más fácil para la gente trabajar el marketing con el ajedrez en línea. Una cosa que el señor Mumpel ha dicho es que realmente hace falta que se trabaje, pero que se lo trabaje bien, que por veces se trabajan las cosas, pero no el suficiente. La distancia, o sea, que el ajedrez en línea pone las distancias muy cortas, o sea, es solo utilizar el móvil o el ordenador. La recoja de datos, esto es súper importante, sea para el marketing, sea para nosotros las estadísticas que necesitamos, o sea, que recoger datos sea de las partidas, para que nosotros veamos qué tipo de jugador tenemos, sea los contactos de la gente, para ir informando a la gente y vender un poco, difundir un poco las informaciones que queremos. Como había ya hablado, la información como ella es gestionada, o sea, aquí la podemos manipular un poco para ponerla como queremos que la gente lea las cosas. La promoción que hace, o sea, el impacto del ajedrez en línea es mucho más grande que un torneo de ajedrez presencial, por lo menos a nivel internacional. El problema está que no movimienta la economía local y nacional. O sea, puede movimentar así un poco de la economía en internet, pero la economía local, nada. O sea, no hay hoteles, no hay restaurantes, no hay viajes, la gente está en su sitio. Pues esto es un punto menos bueno. Aquí está mal. No movimenta la economía local y nacional, dígame. Los jugadores casi más profesionales o de grandes maestros como hay aquí, ¿ellos qué opinan? ¿Qué opinión tienen de la selección en línea? ¿Ellos qué prefieren? Ellos prefieren jugar el presencial, seguro. Entonces supongo que su palabra será muy importante, porque al final ellos son los que han pasado. Pero aquí yo, durante la Liga Portuguesa, yo fui a visitar la Liga Portuguesa, y hablé con algunos de los jugadores sobre esto, y muchos de los jugadores profesionales prefieren el ajedrez presencial, principalmente jugadores mayores, por un motivo que son los costes. O sea, porque si están en casa, esto puede parecer, le juro que igual le va a parecer una tontería, pero es la realidad. Es que si están en casa, tienen que comer en casa, pues es un gasto para ellos. Si van a un torneo presencial y son invitados, el organizador les paga las comidas, les paga la dormida, le paga todo, entonces consigue ahorrar. Al final todo es dinero, no solo los premios, pero también las condiciones que se ofrece a los jugadores. Por eso es normal que la mayoría de los jugadores al final diga: nosotros preferimos los torneos presenciales, porque viajan, o sea, pasean más, disfrutan más, ahorran mucho más dinero, porque, claro, al final no es solo los premios, no es solo el fijo que pueden llevar mientras el torneo que sea, es lo que tampoco gastan como si estuviesen en su casa. Entonces, bueno, yo también entiendo que tiene un componente ya del juego, que no es lo mismo jugar con una persona delante, donde puedes, claro, los factores que jugar con una pantalla, que al final tampoco ves tu rival, creo que también dificulta más el juego, ¿no? Sí, sí, a ver, eso es, le falta el contacto social, el contacto físico, ver la persona, y bueno, y es que
en el ajedrez decimos que el ajedrez es todo matemática, estamos todos de acuerdo con eso, pero también hay una parte psicológica que entra en el ajedrez. Por ejemplo, ayer teníamos una partida entre Iván Cheparinov y Hans Niemann. Si Niemann saca las tablas, saca el título directo de Gran Maestro, porque ya tiene las tres normas, y así llegaría a los 2.500. Pues Cheparinov sabía perfectamente que estaba tranquilo, que podía esforzarse, quedarse ahí toda la partida intentando ganar, que a cualquier momento propone las tablas y Niemann va a aceptarlas. Pues si fuese en internet, igual ni idea de lo que estaba pasando. No se veía la cara del jugador, si estaba nervioso, si no está. O sea, se pierde la parte social. Ah, muy importante. Dime, Xavier. ¿Qué hiciera? Ganó Cheparinov. Ahí está, estaba mucho más tranquilo. Era Niemann que tenía que esforzarse para aguantar la posición. Y al final, que de 5 horas y media, me parece, Cheparinov ganó. Pero quedan 2 partidas y tiene que hacer medio punto, ¿no? No, ahora le faltan 4 puntos de elo. Solo le falta el elo. Ah, tiene las 3 normas. Sí, ya tiene las 3 normas. Puede sacar todavía, esto no lo debería decir, pero puede sacar una norma más de Gran Maestro. Puedo decir, esto es solo medio secreto. Hoy es posible que se hagan 11 normas en este torneo. Mañana, igual, más normas todavía. Y una norma ya es 100% seguro, que no puedo decir quién es. I was talking about the social contact. It's important because the chess, it's not only maths. So if we see the player, we can understand if the player, it's our opponent, is nervous or not. And I gave Cheparinov and Niemann example yesterday. So Niemann was missing only 2 points of elo to get the GM title. So Cheparinov knew that. So he was there all the game, because if he offered draw, of course Niemann was accepted. And Cheparinov don't make that. He's still playing, and Niemann made a mistake. So Cheparinov won. So yeah, in the online chess, we don't have so many that, because we cannot see the opponent. El peor del ajedrez online, las trampas, no controlar cuántas cada jugador tiene, no se sabe si el dueño de la cuenta es el jugador real, por eso ya os había hablado de leer la cara, la lectura facial. La imagen negativa que se puede crear junto de futuros sponsors o jugadores, eso que usted ya había comentado, la pérdida de contacto social, impacto negativo en economías locales, alojamientos, restaurantes, salas de conferencia y otras. So the worst things about online chess, the cheating, because of course it's the possibility of cheating. We don't know, of course, the platforms can, if we work together with directly with platforms, maybe we can to know how many accounts each player have in that platform, because some players have 3, 4, 5 accounts, and I know that because I know some players which have that number of accounts. We don't know if, okay, for example, Xavier have one account, but I don't know if it's Xavier or if it's his father who is playing. Okay, I know. After the Blitz tournament, so about which image, the negative image which the online chess can create, if it's not very well work, because we are giving an image not only to future players, but to future sponsors. Lost with online chess, we will lose the social contact and negative impacts in the local economies. Accommodation, restaurants, conferences, halls,
and some more. Otra de las cosas, el Elo online, esto que bueno, ya hemos hablado un poco, tal como la FIDE, cada plataforma tiene su propio rating, pero ninguna lo tiene como la Federación Mundial. Pues chess.com tiene más, normalmente los jugadores en chess.com tienen más 100 puntos, por lo menos de Elo, si es profesional. Los amadores tienen normalmente 100 puntos menos que en la FIDE. O sea, esto es curioso. Pero es así que está por lo menos en chess.com. En Lichess más curioso es porque la discrepancia es mucho más grande. O sea, un jugador de 1500 en la FIDE quiere decir que en Lichess tiene 1700, 1800 seguro. Ustedes me podrán decir, por lo menos esto sube la autoestima a algunos jugadores, por supuesto. Pues aquí igual esta plataforma trabaja un poco más el atractivo para atraer a la gente a dar algo a la gente para que la gente siga jugando y se anime a jugar cada más, porque si ve el rating muy bajo igual pierde un poco las ganas. So each platform have a rating, but the ratings are very different if we compare with feed rating. For example, in chess.com, if we talk about professional players, they usually have more in chess.com than in feed. But if you are talking about amateur players, they have less 100 points at least in chess.com than in feed. But if we talk about Lichess, lichess.org, it's the reverse. Usually all the players have more 200 points or 300 points than in feed. So it's a curious detail, but we can understand this like, okay, they are giving, I will say, they are giving some rating points more to the people still playing chess, to don't give up of the chess, because if someone see his rating very low, maybe they in some moment they will lose the interest and they don't will play anymore in that platform, and they maybe they change to another platform. So it's important to them maintain the players. Por el tema de publicidad, con el ajedrez online podemos elegir qué tipo de mercado queremos llegar: niños, aficionados, profesionales, colegios, empresas, y podemos trabajar en dirección a lograr los resultados juntos de estos. O sea, esto es lo que había hablado hace poco. Es que nosotros, para trabajar en el ajedrez online, hay que saber a dónde queremos llegar. O sea, no deberíamos, por lo menos, decir, no, quiero llegar a todos y voy a trabajar todos al mismo tiempo. O sea, esto es como, acaba por ser como una empresa que hay que decir, yo primero quiero, yo con este evento quiero llegar a los colegios. Pues vale, vamos entonces a crear un evento para colegios, vamos a crear cuentas para colegios, vamos a pensar cómo llegamos a los niños en los colegios. Yo quiero un torneo de profesionales, pues entonces hagan como chess.com, organicen una Copa de Naciones, ya está, y tenemos ahí los mejores del mundo. Pues aquí todo dependerá de lo que queremos y qué nivel lo ponemos en nuestra plataforma, en nuestro evento. So about the publicity, we should choose the target which we want to work. If we want college, if we want amateur players, professional players, and we should split the targets and work in focus of the target which we choose it. We don't should put all the targets in the same bag, and because everyone wants different things, and you cannot compare amateur players with college or amateur or professional players, because it's so different and you will lose all the targets. Esto hace con que sea fácil publicitar, difundir la información por toda la comunidad de esa página y conseguir los resultados esperados. ¿Qué quiero decir con esto? Es que nosotros, por ejemplo, podemos hacer a la semana, una semana para profesionales, una semana para aficionados. Pues la verdad es que vamos a conseguir llamar a la atención de todos, vamos a poner
que la gente hable de nuestros eventos, de nuestra plataforma, bueno, de lo que nosotros realmente queremos y de futuro, entonces ya podemos decir qué nos sale mejor, los colegios, los profesionales, o sea, eso ya va a depender de cada evento, de cada plataforma. So with this, it's more easy. It's more easy because we already can know in the future what is the company future, what we must to do. Después basta ir añadiendo contactos de cada torneo a la misma base de datos y a los pocos vamos teniendo cada vez más gente y sin más trabajo. O sea que el importante aquí, como la publicidad, el marketing, el importante es la base de datos, la base de contactos. Yo reconozco eso, pasé a reconocer más todavía eso con el Sandwich Sitches, porque cuando vi la base de datos de ellos, ahora entiendo por qué realmente consiguen hacer esto. Es que es un torneo súper organizado, tienen todas las herramientas preparadas para llegar a todos muy rápidamente, sea WhatsApp, sea los emails, todo eso. El marketing es un tema bastante sensible pero interesante, que hay que hacer la pregunta que vende más: ¿cómo puedo publicitar más los torneos para tener más gente? Pues eso ya hemos hablado, y aquí con esta imagen ya conseguimos ver que aquí hay tres fotos y dos tableros, o sea, un campeón del mundo, un candidato que es Nakamura, un comentarista y la partida. O sea, esto sí sigue siendo marketing, y si ustedes ven por detrás del campeón del mundo, sigue siendo más marketing. O sea que él ya tiene ahí una pantalla por detrás de él con las marcas de sus sponsors. O sea, esto, el marketing no va a parar. ¿Cómo puede vender más? Pues innovación, siempre innovación. Ya hace tiempo que han puesto ya comentaristas y cada vez más van a hacer más desarrollos. ¿Cómo puedo publicitar más los torneos para tener más gente? Pues eso, volvemos a la parte de la gente a que queremos llegar. Ustedes primero tienen que saber qué torneo quieren organizar y después entonces pensar cómo llegar a esas personas. Está claro que si elegimos bien el tema y nos enfocamos a promocionar las actividades para el mercado elegido, es seguro que vamos a tener un resultado positivo, pues como había hablado ya. Y el marketing no puede ser visto solo como una forma de vender, o sea, tiene que ser visto también como una forma de conseguir gente, de hacer el ajedrez más grande todavía. Aquí, por ejemplo, tenemos tres fotos, una de chess.com, otra de chess24 y otra de un torneo solidario. O sea, aquí tenemos varios tipos de torneos que nosotros podríamos promocionar y el marketing que podríamos hacer. Bueno, pues aquí la primera en chess24 fue el circuito este organizado por Carlsen. El otro fue la Copa de Naciones, que estuvo ahí en Kasparov, o sea, Kasparov no jugó, pero él era el capitán, o sea, seguimos con el marketing, estrategias de marketing para dar nombre al evento. Y el otro fue un torneo solidario organizado por mí y unos amigos, ahora el 20 de diciembre, en chess, lo organizamos en chess.com para ayudar la Cruz Roja, dando juguetes a los niños ahora por la Navidad. Y claro, aquí están a la foto de algunos embajadores, algunas personas del staff, desde gente de la FIDE, de la Federación Europea, Ochoa está ahí también, y otras federaciones todavía. ¿Qué nos interesa? Ajedrez sustentable, o sea, no gastar una tontería de dinero y después no poder continuar. ¿Qué interesa a los sponsors? Principalmente números de participantes. Entonces la cuestión es, ¿qué es más interesante? ¿Hacerlo online o hacer presencial? Pues en este torneo que ustedes ven ahí, en el Campeonato de Europa, os puedo decir que han tenido más de 4.000 jugadores. Pues sí,
lo han hecho en varios tramos, han hecho en varios días y claro, ahora os pregunto qué es más importante a los patrocinadores, 4.000 jugadores o 500 jugadores en un torneo. Ustedes pueden decir, es totalmente diferente, ya, pero ¿qué tiene más impacto? Igual los 4.000 jugadores online. Entonces, esto pone un poco en riesgo el ajedrez presencial. Esto está claro. Mientras el ajedrez online, caso sea bien trabajado, consigue tener rápido 500 jugadores, un torneo presencial ya no es así. Os puedo decir que el Sanois Sitges ha logrado cerca de 500 jugadores en menos de 5 días. Y el Sanois Sitges el del año pasado tuvo 470 jugadores, o sea, una diferencia muy poca, pero la diferencia de trabajo fue muy grande. ¿Por qué? Viajes, limitación de espacio, coste general, o sea, es mucho más fácil a los jugadores jugar desde casa que desplazarse a las salas de juego. Pero hay una cosa mixta, que es que tú puedes hacer torneos presenciales y aplicar toda la tecnología que hay hoy en día, ¿vale? Para hacer promoción de los eventos que haces. Sí. A ver, yo estoy de acuerdo. A ver, sin perder la esencia del ajedrez presencial, sin perderla, porque yo creo que la parte romántica del ajedrez se perdería totalmente, sí. Pero aprovechar los torneos presenciales para hacer promoción mediante todas estas plataformas. A ver, sí. Y aquí tienes que adaptar un poco horarios de las partidas, es que son muchas cosas. Sí. Por ejemplo, no esperes que nadie esté a las 3 de la tarde viendo una partida hasta las 10 de la noche. Claro. ¿Vale? En cambio, el otro día en los clips nocturnos, que es un evento que dura 2 horas, donde hay mucha agilidad, jugadores muy buenos, esto sí que tiene una repercusión. Yo, por ejemplo, como espectador que estuve, a mí me pareció muy atractivo, muy bonito de ver. Sí. Porque eso no lo puedes ver en una plataforma. Sí. A ver, eso pone en riesgo otra cosa. ¿Qué es más importante, el Blitz o las partidas clásicas? Es la otra. Pero cuando haces presenciales, dentro de los presenciales puedes añadir, como aquí se está haciendo, unos blitz que son muy... Sí, a ver, eso, eso por supuesto, pero claro, yo, la cuestión aquí era más para los sponsors, ¿cómo vamos a lograr tener más sponsors? Con internet, donde tenemos 4.000 jugadores, o fácil, tenemos 4.000 jugadores fácil, o si en un presencial... donde tenemos igual 500 o 600 jugadores, o sea, aquí es un poco más focado para el ajedrez sustentable a través de los sponsors, sí. Aquí haría falta medir el grado de atención de este número de jugadores. Quizás estás en casa, solo juegas las partidas y no tienes ningún tipo de implicación ni en lo que ves ni en las marcas. En cambio, en presencial puedes montar aquí algo de corte o tal, o conferencias que quizás son menos, pero con mucha más atención. Sí. No solo podemos medir por número. Sí, sí, no, pero a nivel de los sponsors, yo vuelvo a decir. No, es explicarles que aquí, bueno, Coca-Cola. Sí, sí, sí. Aquí habrá una actividad de Coca-Cola, habrá degustación, habrá no sé qué. Es que yo, por ejemplo, he estado en eventos como un mundial de ajedrez, que yo aluciné. Porque pensé, ¿dónde están las cabezas que piensan aquí? Pero no puede ser un evento que haya 800 jugadores con 3.000 familias que éramos allí, aquello era. Y no había ni un sponsor presencial. Sí. Eso sigue siendo uno de los grandes problemas del ajedrez mundial. Empresarios, inversores que se metan en la ajedrez y que no sean del mundo del ajedrez, sino que al final vean la potencia que tiene el ajedrez. Son muy pocos los países que consiguen sponsors. Georgia es uno de los países que me ha sorprendido, que organizáis torneos grandes de la Federación Europea, de la FIDE, casi todos los años, y consigue tener muchos sponsors. O sea, Georgia es un país con un nivel económico mucho más bajo que España, pero por otro lado consigue muchos más sponsors. Ahora, para finalizar, que ya estamos un poco justos de tiempo, porque va a empezar otra conferencia dentro de un rato, perspectivas para el futuro. Desarrollo del sistema antitrampas, o sea, esto no va a parar. Esto, si queremos que la gente se fíe en el torneo, en el ajedrez en línea, hay que continuar a trabajar en los sistemas antitrampas. Os puedo decir que yo no me fío
igual ni siquiera a 90% en los sistemas de antitrampas, porque ya estuve en algunos torneos y vi que los algoritmos han fallado y hemos tenido que aceptar que estábamos errados. Buscar cada vez más estrategias y crear interés a la gente a través del online. O sea, yo creo que el online debería servir para poner interés a la gente y traer la gente, como ustedes decían, a los torneos presenciales. Porque una cosa es crear el interés, otra cosa es que después la gente vea el brillo que hay realmente en un torneo presencial. Pensar en el ajedrez como el póker online y presencial, o sea, no mirar el online como un ataque, un riesgo de perder el ajedrez presencial, pero trabajar en conjunto. Utilizar las redes sociales para conseguir más sponsors y el desarrollo del sistema híbrido para torneos mundiales como se iba a utilizar en el Ciudad de Barcelona. Bueno, esto era el tema que había pensado. Espero que os haya gustado y claro, que si alguien tiene alguna duda, por favor que aproveche ahora o entonces después más tarde ya me van a ver también aquí por el hotel. Muchas gracias por haber venido.